Señor, el país está harto de chantaje. De chantaje. Mire, una información que ustedes van a chequear mañana en la mayoría de los periódicos de circulación nacional impreso. Comerciantes dicen que sin subsidio subirían precios de alimentos. Advierten que la libra de arroz, el principal producto de consumo diario de los dominicanos, por lo menos al mediodía, el dominicano que no ha comido arroz, dice que no ha comido. Yo no he comido porque aquí la comida del mediodía es al almuerzo, se llama comida. Lo otro no sé cómo se llama, pero todo el mundo le dice comida, comida. ¿Tú comiste ya? Dice, bueno, porque yo me comí el desayuno. No, no, al mediodía aquí no se llama almuerzo, aquí se llama comida. A la 1:30 le preguntamos a alguien, ¿tú comiste ya? No, no he comido. Señores, almuerzo, que eso se llama, porque es al mediodía, mediodía. Pero nadie entiende eso. Si te dice almuerzo, dicen, este se la den fisno. Ember, este se la den fisno. Miren, entonces, advierten los comerciantes, detallistas de provisiones, que el arroz, parte de la bandera dominicana en la mesa, podría costar hasta 40 pesos si el gobierno no accede a su petición. Que el gobierno le dé subsidio, que le dé préstamos a tasa cero a través del Banco de Reserva, para evitar el aumento de los precios de productos de la canasta familiar. Ay, ñeñe, que le den préstamo a tasa cero. Ustedes devuelven lo mismo a los consumidores. Eso no es cierto, es falso. El gobierno lo que tiene que hacer es reducir, la intermediación entre los productores y los consumidores. ¿Cómo se reduce la intermediación? El gobierno facilitar medios de transporte. En vez de darle de que préstamo, como esto quieren los comerciantes, vamos a darle, ¿cuál? Vamos a darle arroz. Vamos a venderle arroz a precio del productor a través del destartalado INESPRE, otro mecanismo que se busque. Entonces, ¿a cuánto sale el arroz en factoría? Bueno, puede salir a 20, 25, 22 pesos la libra. Entonces, si es el Estado dominicano que sirve de intermediación, podría cobrar 2 pesos por libra de intermediación para cubrir los gastos de operarios, obreros, aparato pesado y combustible que se consuma para traer esa grande cantidad de arroz a los centros de acopio aquí en el país. En la capital dominicana, en Santiago, los principales centros de consumo. De esos centros de acopio, pues distribuirlo al comercio organizado de la República Dominicana. Usted puede estar seguro, señores, que se desploma el precio del arroz, por lo menos en 8 pesos la libra. Seguro puede estar seguro con eso, si usted rompe esa cadena de intermediación. Usted va al campo, no se antoje de comprar un plátano, de que si usted va a Tamayo, Barahona, en la carretera, porque le sale más caro que comprarlo aquí. Pero si usted va directamente, porque los productores lo llevan a donde la persona que está ahí en la calle, el que viaja el dominicano también tiene como tradición, ya eso se ha perdido mucho, de que si viajo para el sur, bueno, yo traigo plátano. Compramos, nos gusta comprar en la calle el dominicano, le gusta llegar de viaje y traer algo. Cuando íbamos a Estados Unidos antes, traíamos la maleta repleta de tenis viejo, de poloché, de jean, para regalárselo a los vecinos, a los familiares. Fulanito me trajo algo de Nueva York. Entonces el que va al campo siempre traía algo. Ya eso se ha ido borrando poco a poco. Entonces, si el Estado Dominicano, esos productores de plátano, por ejemplo, deben que el plátano usted lo compra a 32, 35 pesos en los supermercados de La Sirena y El Pola. Sin embargo, el productor que lo he visto yo, allí en Neiva, se lo pagan a 8 pesos la unidad. A 8. Y en el mejor de los casos, plátano macana, a 10 pesos la unidad. Plátano macana. Que dan como 3 plátanos, eso sí va a ellos. ¿A cuánto llega el consumidor? 3 veces lo que le pagaron al productor. Entonces el gobierno lo que tiene es que disminuir esa cadena de intermediación para permitir que el precio de los productos alimenticios llegue a mejores precios al consumidor final y no dejarse chantajear por estos comerciantes agiotistas, especuladores. Ustedes ven que al comerciante le venden una tarjeta de esa de llamada que tiene su precio, dice 100 pesos, una tarjeta de esa de llamada.
y usted va a comprarlo a un colmado, le dice 110 pesos. Okay. Señor, pero le dice 100 pesos. Y se supone que si dice 100 pesos, ahí está el margen de beneficio suyo. No, pero el comerciante quiere ganarse más. Usted compra una botella de agua en cualquier colmado por ahí, una botellita de agua. Indistintamente, una le cuesta 15 pesos, en otra 20, en otra 25. ¿Por qué tiene que ver diferente precio? Un refresco, eso depende de donde usted lo compre. Depende de donde usted lo compre, siempre tiene precio distinto. Entonces son comerciantes, detallistas, especuladores, abusadores, ladrones, dicen ver. Entonces, a eso, esos son los que quieren que el gobierno vaya en su ayuda, que el gobierno le dé subsidio, que le dé privilegio. Aquí estamos hartos, señores, de tantos privilegios, de tantos subsidios. Vamos a ver si el gobierno del presidente Luis Abinader no se deja tumbar el pulso de los comerciantes agiotistas y crea un mecanismo de intermediación estatal o fortalece el INEPRE, lo convierte en un ente de intermediación de precios, básicamente en los artículos alimenticios. Después lo otro, pues, pero usted no puede jugar con el plátano, no puede jugar con el arroz, con la carne de pollo. Con esas tres cosas no juegue, presidente, no permita que jueguen con eso, porque la inflación fue la que sacó a Hipólito Mejía del gobierno en el año 2004. Lo sacó a patá. A patá sacaron a Hipólito Mejía. Que la gente no resistió que en la mañana usted fuera a comprar una lata de leche, miles, voy a decir hasta la marca. En la mañana usted iba con 600 pesos a comprar esa lata de leche que la dejó a 600 pesos ayer. Pero cuando iba a comprarle en la tarde o en la noche, próximo a cerrar el supermercado, usted lo que tenía 500, le faltaban 100 pesos. En la noche yo vi a Inver, le pedí los 100 pesos prestados para comprar esa lata de leche mañana, los 600 pesos. Cuando voy al supermercado con los 600 pesos, seguro de que voy a comprar esa lata de leche, me dice que no, que ya cuesta 800. En la noche aumentaban. En la noche aumentaban. Entonces eso fue lo que provocó la salida bruta de Hipólito Mejía. No permita, presidente, que la inflación le gane la batalla. Vamos a la pausa. En breve, Juan Esteban Inver estará llevándole las últimas informaciones del mundo deportivo en la República Dominicana y todo el hemisferio. Hasta la próxima entrega.